Buenas tardes, bona vesprada. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta conversación, ¿no? Que yo creo que va a plantear asuntos muy interesantes, ¿no? Asuntos también incómodos, que a veces son muy incómodos. Se van a hacer, ¿no? También esas preguntas, ¿no? Incómodas, ¿no? Que muchas veces preferimos no oír o no escuchar, pero también no va a ser, ¿no? una conversación en la que no se propongan soluciones, ¿no? Sino que yo creo que el trabajo de Federico Guzmán también es un trabajo que propone siempre soluciones, ¿no? Que abre caminos o que abre vías, ¿no? Y yo creo que cuando vean la exposición lo entenderán muy bien, ¿no? Porque además la exposición, una de las cosas interesantes que tiene es que supone un viaje, ¿no? Es un viaje iniciático, ¿no? Un viaje en el que hay que tomar una serie de lecciones difíciles también, ¿no? O que hay que tomar una serie de decisiones difíciles. Un viaje también en el que se recupera, ¿no? un tipo de pensamiento original y originario, que yo creo que también hay que recuperar y que tiene que ver con nuestras propias raíces mediterráneas, ¿no? Y en este caso, en ese poema que ha servido de base a todo el proyecto que Federico ha realizado para la Galería 6, ¿no? Que es sobre la naturaleza de Parménides, ¿no? Y ese tipo de pensamiento perenne, ¿no? como se califica. Y a mí me gustaría mucho, ¿no? Agradecer a Federico también su generosidad respecto a toda la gente que ha participado en el proyecto, porque no es, es un proyecto, ¿no? En el que la propia autoría, ¿no? Esa idea de la autoría como autoridad, ¿no? Del autor como autoridad, se diluye, ¿no? Un proyecto colaborativo, siempre en todos los proyectos y en todas las obras de Federico, siempre hay ese componente de generosidad, ¿no? De abrir ese camino, ¿no? Precisamente a otras personas, ¿no? Muchas gracias también a los que han participado, a los que han colaborado en la realización de las pinturas, ¿no? De ese fondo marino que veremos en la galería en la galería 6. También muchas gracias, ¿no? También a todo el equipo que ha participado. Me gustaría dar, ¿no? A Teresa Millet y a todos el equipo de montaje, ¿no? A la directora de montaje Yolanda, al equipo de restauración también de la exposición. Y luego también darle especialmente las gracias a José Luis Albelda por acompañarnos en este camino, ¿no? Y además no nos conocíamos, porque yo soy nuevo en la ciudad, por decirlo de algún modo, ¿no? Solo llevo 5 meses en el museo, pero sí que es cierto que me han hablado mucho y muy bien de ti. Me han hablado, ¿no? Es un profesor, ¿no? También hablando de generosidad, me han dicho también, ¿no? Que eras especialmente generoso. Y luego me han dicho, ¿no? Que es ese tipo de profesor que todo el mundo recuerda, ¿no? Al mismo tiempo quiere y al mismo tiempo admira, ¿no? Entonces eso es, creo que es, que te definan así, me parece que es fantástico, ¿no? También, ¿no? Es un profesor, ¿no? Que se ha ocupado de algunos asuntos, o un investigador, ¿no? Que se ha ocupado de algunos asuntos que efectivamente, ¿no? Los planteamientos resultan incómodos en principio, ¿no? Porque nos están planteando cuestiones
qué estamos haciendo realmente mal, pero también plantea, ¿no?, esa idea de la solución, ¿no? Vamos a ver o vamos a plantear qué soluciones podemos poner, ¿no? Él es director, bueno, yo creo que todos le conocen, ¿no? Él es director, ¿no?, de ese diploma que tiene ese nombre tan bonito, ¿no?, que es DSEA, ¿no?, que es el diploma, ¿no?, sobre de sostenibilidad ética ecológica, ¿no?, y educación ambiental, ¿no?, pero que se resumen, ¿no?, las siglas que dan en ese programa que es DSEA, ¿no? Y nada, darle las gracias a los dos. Seguro que van a salir asuntos, temas, ¿no?, interesantes, y que luego a lo mejor podemos debatir en el turno de preguntas. Pues nada, muchísimas gracias y nada, paso el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación y por todo el trabajo colectivo que habéis hecho en este proyecto, porque para mí la exposición Al borde del mundo tiene mucho de proyecto, más que de exposición simplemente al uso. Y por ello también quería contextualizar un poco la obra de Federico y este proyecto específico en lo que sería la nueva línea del IBAM que muchos celebramos. Me gusta a veces recordar cuál ha sido la evolución de los museos de arte contemporáneo, las Kunsthalle europeas, de una modernidad entendida como la mostración de la obra de genios modernos, de aquellos iluminados que tienen una visión del mundo que se entiende especial y ciertamente fértil, pero que al mismo tiempo es en cierta medida lejana y elitista, pues de ahí que también está muy bien, ¿eh? Está muy bien mostrar las grandes obras de los privilegiados. Se ha ido evolucionando precisamente fruto del Zeitgeist, de la evolución de los tiempos incómodos a los que vamos a ir cada vez más, a un perfil de modernidad entendido como contemporaneidad, es decir, como respuesta a la hora desde el pensamiento creativo y el hacer compartido. Esa idea de cercanía creo que la tiene especialmente el IBAM en su nueva etapa, una cercanía que tiene mucho también de creatividad colectiva del propio equipo y de sinergia con otros grupos, como por ejemplo la Facultad de Bellas Artes o colectivos ciudadanos. Y aquí se han visto exposiciones colectivas muy en esa línea, sobre ciudad, sobre participación, sobre defensa del territorio. Yo creo que esa línea, conjugada con la otra, es decir, se trata de incluir y de ampliar, no de cambiar simplemente, es precisamente un giro a la modernidad que necesitamos, entendida como contemporaneidad y cercanía. Y por ello, realmente, pues, os felicito a todos vosotros, que sé que estáis haciéndolo con un esfuerzo habitualmente con muy poco presupuesto. Y con ello también destacar precisamente el convenio con la Facultad de Bellas Artes, la posibilidad de que los alumnos nuestros que necesariamente quieren practicar y quieren conocer lo que es el hacer profesional, pues puedan venir aquí a trabajar y que esta sea también su casa, no solo como espectadores, sino como coautores o como no autores, ¿no?, suprimiendo la idea de autoría con Federico. Por ello también quiero especialmente, pues, felicitar la labor del equipo del IBAM y la de Álvaro de los Ángeles por parte de las actividades culturales que él coordina y la de Ricardo Forriols en la parte de la facultad. Bien, sin más, yo no quería hacer una trayectoria muy extensa o clásica de la semblanza de Federico, porque para eso tenemos a Google, ¿verdad? Que quien quiera, pues, entra, pone Federico Guzmán y sale un montón de cosas chulas, ¿no? Pero sí quería hablar de él, ya lo ha apuntado antes Sergio, ¿no? Sergio es una figura muy especial que precisamente conecta con esta semblanza del nuevo equipo del IBAM que yo mencionaba. Él empieza, o al menos le empezamos a conocer en los 80, como parte de los jóvenes sevillanos rompedores de aquel tiempo y vinculado a la Galería La Máquina Española. Y a partir de ahí, normalmente los artistas, yo digo que hay como dos, simplificando, ¿verdad? Hay como dos grandes líneas. Una es dedicarse a perfilarse a sí mismos, es decir, ser cada vez más lo que ya es reconocido como tal, ¿eh?, lo que sería un artista que se celebra a sí mismo. Y la otra vía es la vía
del dejarse llevar, del flujo, de que la vida te vaya llevando por donde entienda. Y ese sería el artista que escucha, el artista más bien basado en lo que luego Federico nos hablará de la pérdida del yo y de la pérdida de la dualidad. En ese sentido, pues Federico ha tenido momentos que yo creo que le han marcado muchísimo, como su tiempo en Colombia, también lo que sería el concepto del viaje, el viaje iniciático empezando por sí mismo, el tiempo en Nueva York, yo creo que son grandes contrastes, y luego en el Sáhara. Y a partir de ahí, una mezcla yo creo que muy fértil entre la obra personal, conectada con ese todo, y el deseo de impulsar trabajos colaborativos, muy, muy colectivos, muy horizontales, muy lúdicos y muy de disfrute. Yo digo siempre que el arte hay que entenderlo en el sentido del disfrute, sobre todo, en lo posible, y más lo colectivo. No se me ocurre juntarnos para hacer algo sufriendo, ¿no? Esto no. Si nos juntamos, que sea para disfrutarlo. Y es fruto de esa segunda línea, la de el hacer colectivo a partir de las cosas importantes que nos suceden en el aquí y ahora, donde se escribe su proyecto Al borde del mundo. Y sin más, yo quería entrar en preguntarle a Federico sobre esta exposición, que por cierto se inscribe en unos proyectos del IBAM, que tendría que ver con exposiciones que ha habido, también con el Congreso Imaginar el Mediterráneo. Finalmente, una reflexión desde el museo, desde la institución, sobre la cultura y la geografía de un mar que a la vez nos une y nos separa. Entonces, Federico, la primera pregunta ya para darte la palabra sería sobre el propio título de la exposición. Al borde del mundo, no dentro, no en el corazón, ¿no?, sino al borde. Dicen que el borde y la frontera es el territorio donde hay más fertilidad siempre en lo creativo, ¿no? Pues si nos puedes hablar un poco de esto. Sí, claro, muchísimas gracias. Me alegra que me lo preguntes porque hasta ahora no había podido explicar bien cuál es para mí un poco la idea del título, Al borde del mundo. De hecho, es una cita, está inspirada en el título de un artículo de Akile Mbembe, el filósofo nigeriano, que bueno, ha acuñado el término de necropolítica, que significa que, bueno, que los grandes poderes, que el biopoder, digamos, unas vidas humanas tienen valor y otras no. O sea, ese desprecio por el valor de las poblaciones y ese dejarlos a su libre destino, ¿no? Y entonces, bueno, ese texto sobre el Mediterráneo, que por supuesto aludía a la cuestión de las fronteras, a la guerra, a la muerte, a la migración y a lo que a muchos han calificado como la fosa común del Mediterráneo, pues me sirvió de idea como para llevarlo a otro sitio que, bueno, para mí esta idea del límite, del borde, de la frontera, me encontré una frase que me inspiró muchísimo del filósofo Ludwig Wittgenstein, que mucha gente lo ha asociado Ludwig Wittgenstein, mucha gente ha asociado a este filósofo como un simple analista del lenguaje, pero también era una persona con un componente visionario y espiritual muy poderoso. Y una cita que me encontré que realmente definía lo que yo tenía un poco en la cabeza, que era cuando dice en su Tractatus Lógico-Filosóficus, hablando de distinguiendo entre el yo empírico, o sea, el yo, digamos, normal, lo que es la idea de la persona, y el yo metafísico, o nuestro verdadero yo. Y entonces él dice, existe pues realmente un sentido en el que en filosofía puede tratarse no psicológicamente del yo. El yo filosófico no es el ser humano, ni el cuerpo humano, ni el alma humana de la que trata la psicología, sino el sujeto metafísico, el límite, no una parte del mundo. Es decir, o sea, lo que él consideraba el verdadero yo, que sería el ser, está más allá del mundo, está en un límite. Y yo quería considerar ese límite como no como un límite que te divide, que te separa o que te rompe, sino un límite como una tendencia de la vida. Y por eso saco aquí el número phi, que como sabéis es la proporción algebraica
que es la relación que siguen muchos procesos de crecimiento en la naturaleza, como las ramas de las plantas, el crecimiento de las caracolas, el crecimiento de nuestras mismas células. Este número es un número infinito al que nunca se llega. O sea, tú nunca puedes conocer el final de este número infinito. Y es en ese sentido en el que yo quiero hablar del límite. Es un límite de la vida, un límite de crecimiento y de evolución y de plenitud. Es un poco por donde yo voy. Muy bien, muy bien. Y yo quería que abundáramos un poco más en la idea del viaje, ¿eh? Porque tú te has movido mucho. La idea del viaje iniciático, entiendo yo que tiene mucho también de pérdida de las referencias, ¿no? De pérdida del lugar de donde se está. Y en ese sentido también de pérdida del yo, de aventurarse ante lo posible, pero sin seguridades. Entonces, pues, si nos puedes hablar un poquito del tema del viaje y también quizás del poema, el poema de Parménides sobre la naturaleza, que es del siglo V antes de Cristo, y del concepto de sabiduría perenne. Claro que sí. Desde luego, para mí desde luego ha sido un viaje iniciático en el sentido que bueno, primero venir aquí a Valencia a hacer el trabajo de campo, mirar en museos, bibliotecas, jardín botánico, y de pronto en la biblioteca pública me cae en las manos el poema de Parménides sobre la naturaleza, que es se considera el primer texto filosófico de Occidente, del siglo V antes de Cristo, un texto enigmático que lleva desafiando a las interpretaciones durante 2.500 años, y que se lo ha leído por parte de los filósofos como digamos, el principio de la metafísica y de la lógica, pero realmente cuenta mucho más. Tiene un contenido visionario, espiritual, que va mucho más allá de, digamos, ese desarrollo lógico y bueno, metafísico, por supuesto. Se me ocurrió, bueno, voy a ver si puedo como dibujarlo o ilustrarlo o más bien interpretarlo, es lo que hice, ¿no? Entonces, a través de una serie de imágenes de linotipos, o sea, de grabados hechos en linóleo, que era una técnica que había utilizado y que me pareció muy, muy gráfica, muy casi de novela gráfica, de cómic, de ilustración, me venía muy bien para contar esta historia que quiero compartir con vosotros, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenéis al filósofo mirando el profundo mar azul y tenemos a nuestras raíces subterráneas. Para mí este viaje es un viaje de autodescubrimiento, que transforma la visión de nuestros orígenes y que despierta algo olvidado o que quizá nos han hecho olvidar. Las semillas de nuestra propia tradición cultural occidental contienen un conocimiento espiritual intrínseco, una sabiduría encaminada a transmutar el concepto de lo real. Entonces, bueno, este proyecto no versa sobre hechos reales ni ficticios, trata sobre algo mucho más extraño. Trata sobre todo del engaño absoluto del mundo en que vivimos, así como lo que hay detrás. El conocimiento de lo que verdaderamente somos es un hilo ininterrumpido de comprensión que se extiende a lo largo de toda la historia y a través de casi todas las culturas, y al cual se le alude como sabiduría perenne o filosofía sapiencial, y esta sabiduría nos hace comprender, entre otras cosas, que la separación entre objeto y sujeto no es más que una ilusión de los sentidos, y que más allá de los sentidos, el mundo es un todo continuo y no dual. Este es el viaje hacia un acantilado, al borde de un Mediterráneo tumultuoso, donde imagino nuestro paisaje como una utopía transcultural de una sola orilla, que conserva en su espíritu todo lo que crea la unidad. Quien quiera que aquí nos trajo, habrá de llevarnos de regreso al hogar. Entonces, bueno, aquí tenéis la mariposa, que bueno, es el arquetipo de la transformación, de cómo es esa comprensión, esa sabiduría, no es solamente añadir información a lo que conoces, sino es algo que te transforma, ¿no? Que te convierte en lo que realmente eres. Y
ahora vais a ver la exposición, que en la planta de abajo, pues bueno, hemos escenificado un poco el inframundo pintando las paredes de negro, que es el lugar donde transcurre el desarrollo del poema. Bueno, aquí unas vistas, pero me voy a centrar un poco en los linotipos que cuentan la historia. Es que aquí tengo también las imágenes del maravilloso taller que hemos compartido. Voy a ver si tengo aquí, sí. Bueno, os cuento la historia del poema. El filósofo es llevado, es impulsado, es arrastrado por un impulso de verdad, guiado por las hijas del sol, a bordo de un carro tirado por yeguas adentro del inframundo. Bueno, el inframundo es la noche, la oscuridad, la muerte, el sueño, el inconsciente, el lugar donde se esconde todas las noches el sol y el lugar donde tiene que brotar nuevamente cada día la luz. El filósofo llega guiado por las hijas del sol hasta las puertas del día y la noche. ¿Y qué son estas? Y aquí tenemos a la diosa Justicia, que es la guardiana de las puertas del día y la noche, con su espada y su balanza. Y las hijas del sol le hablan bellas palabras al oído a la diosa para que permita al filósofo entrar al dominio de la diosa sin nombre. Entonces se abren las puertas y hay un enorme abismo. Entonces, bueno, hemos pasado del reino de la, digamos, de las leyes de los mortales a otra dimensión donde es el dominio de la diosa. La diosa sin nombre alude el poema y se supone que por respeto la llamaban la doncella, pero también suponemos que se trata de Perséfone, la hija de Deméter, la madre tierra, Gaia, Deméter, la madre. Y Perséfone estaba jugando con sus amigas o con unas flores y Hades, el rey del inframundo, salió de una grieta y la secuestró y se la llevó con él al infierno. Entonces, bueno, la madre, desesperada, horrorizada, ya no supo qué hacer, se encerró en un templo, se separó de todos los dioses, cayó la noche, el frío, el invierno, las flores se marchitaron, las frutas se cayeron, todo se volvió gris, todo se murió. Y entonces, bueno, Zeus, horrorizado, mandó a Hermes a decirle a Hades que, por favor, que devolviera a la niña. Entonces, Hades devuelve a la niña, pero con un truco mágico, que es que le dio a comer una granada. Entonces, comiendo una semilla de esta granada, la niña quedaba encantada para volver 4 meses al inframundo, que son los 4 meses mediterráneos de otoño e invierno, que otra vez se cierran las flores, se cae la fruta y son el ciclo de las estaciones, ¿no? Bueno, pues la diosa recibe a Parménides con la mano derecha extendida, dándole una afectuosa bienvenida, diciéndole: bienvenido, joven, porque tú no has venido aquí, porque has venido bienaventuradamente guiado por estas bellas áurigas, las hijas del sol, y en este carro de yeguas, porque todo en el poema es femenino, hay que resaltar. Y bueno, y porque tú has venido aquí no porque te has muerto y estás en el infierno, sino porque vienes a conocer un mensaje que te voy a transmitir yo. Y entonces lo que yo te voy a contar, da igual por donde yo te lo empiece a contar, que siempre voy a acabar en lo mismo, porque la verdad es de hermoso círculo. Y entonces le empieza a narrar un poco lo que es casi el programa didáctico que luego Parménides comunica en su filosofía. Y le dice: hay dos caminos de investigación. El primer camino se llama la vía de las apariencias o la vía de la opinión de los mortales. Y este es el camino de las apariencias, de las percepciones, de lo que percibimos con nuestros sentidos, lo que percibimos en el mundo terrenal y temporal. Y le dice la diosa: pero este camino lo debes conocer, pero no lo debes transitar porque es una ilusión. O sea, este camino es solo apariencia, no tiene realidad.
ya por sí mismo. O sea, tienes que conocerlo, pero no creas que tiene una realidad por sí mismo, ¿no? Entonces, ella le revela en un segundo momento lo que le dice que es la vía de la persuasión o el camino de la verdad. Y entonces este camino es cuando le explica lo que es el ser. Y entonces le dice que el ser es infinito y no nacido, inmóvil, eterno y que no cambia y que es eterno. O sea, este es el mensaje central de la verdad que quiere transmitir Parménides, que está en consonancia con un montón, con las tradiciones de sabiduría sapiencial a lo ancho de las culturas. Recordamos, pues bueno, el Tao, por supuesto, el Tao es las mil cosas y el vacío que lo produce. O en el budismo, la forma es vacío y el vacío es forma, entendiéndose que la forma no tiene entidad por sí misma, ya que está conectada con el todo y es impermanente. De alguna manera, el mundo de los sentidos y aquello real que lo origina, que es una nada viva, son inseparables. Pero digamos que el filósofo nos da la perspectiva para imaginar, o bueno, para comprender que para actuar en el mundo de los sentidos y de lo terrenal y de las dimensiones, tenemos que estar centrados en la perspectiva de esa fuente originaria, que bueno, pues los taoístas dirían ese centro vacío de la rueda que está inmóvil pero todo gira a su alrededor, o la preciosa metáfora del Tao Te Ching, que es el centro de la vasija del alfarero, que está completamente inmóvil pero todo está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ese mensaje que era el que yo quería transmitir con el poema de Parménides, pasamos a la planta superior de la exposición, y es el fondo del mar Mediterráneo, comprender que el conflicto no se puede solucionar desde el estado mental en que se creó, porque te remites a una dialéctica donde tú estás alimentando ese conflicto, al creer en él. Y entonces, para tomar una perspectiva más amplia y al mismo tiempo más autocentrada y más originaria, tú tienes que, digamos, tenemos que pasar a otro estado de conciencia, colectivamente, y eso incluye pues toda la parte, eso, o sea, no es nada separado de todas las decisiones colectivas, políticas, de movimientos sociales, de cosas que hay que hacer frente a, digamos, el colapso en ciernes del planeta, todo lo que hay que fomentar en cuanto a, bueno, pues a cariño por los otros, solidaridad, amor, empatía, experimentación de formas colectivas de gestionar los recursos, de economías alternativas, de habitar de otra manera el planeta y de todo eso que nos están proponiendo algunas personas como José, como Jorge Richman, como otras personas que también conoce José. Muy bien, pues la verdad, muy bien explicado todo. Yo quería ahora, ya que citabas la segunda parte de la exposición, la que tiene que ver con el fondo del mar Mediterráneo, yo recuerdo haberlo visto cuando estaba pintada el agua y las olas, en el barrio de Triana, en tu estudio del barrio de Triana sevillano, que tuve la oportunidad de conocer allí. Y que estaba todo lleno de mares. Es muy bonito, un estudio lleno de mar y de olas con alguna alga ya y algún pulpo. Y la verdad es que me apetece mucho destacar este vínculo entre toda la reflexión tuya, plástica, sobre el poema y luego la obra colectiva. Yo he estado mirando, recordando, que luego veremos otros proyectos tuyos, nos contarás, uh-huh. y siempre he encontrado en ti un gran interés por el vínculo, por unir cosas aparentemente distintas o separadas, el,
recuerdo un cuadro que es un árbol y las raíces son pulmones, que tiene que ver con la idea de lo humano vegetal, y otros que son el hombre árbol también. Es decir, ese vínculo entre estadios distintos de una misma realidad, pero un vínculo que tiene que ver con hermanamiento, coautoría o acercamiento, es algo que vemos también en este proyecto del Fondo del Mar Mediterráneo. Hay que recordar que es un trabajo hecho con gente muy distinta. Empieza a hacerse con un taller con inmigrantes de Sevilla Acoge, en Sevilla, entiendo, y luego estos días, hace una semana, con estudiantes de la Facultad de Bellas Artes aquí ya en Valencia. Entonces, comenta un poco cómo ha funcionado el taller. Yo he hecho un poco tengo algunas espías que me han ido contando, y la gente ha quedado muy, muy contenta, y ha quedado contenta, entre otras cosas, porque se ha experimentado ese quehacer colectivo que precisamente tiene que ver con el cuestionamiento de la autoría. Pero si arañamos un poco más, ese cuestionamiento de la autoría tiene que ver con la duda sobre el yo, sobre la solidez del yo, que es algo que, bueno, pues que en la modernidad y en la posmodernidad se ha potenciado mucho y que parece ser que no nos estaba llevando a muy buenos puertos. Entonces, ¿nos cuentas un poquito de cómo ha ido el taller? Claro que sí, ha sido una experiencia increíble, de verdad preciosa, desde lo que hicimos en Sevilla, bueno, desde lo que comenta José, yo tengo un taller en Triana, que es una casa así medio construir, que puse los lienzos en el suelo y con rodillo a pintar los fondos, que luego me llevé a Casa Sáhara, donde trabajé con migrantes, refugiados que estaban ahí aprendiendo español y eran personas de un montón de sitios como de situaciones de conflicto como Siria, Palestina, Yemen, había de África, de Ucrania, de muchos sitios, al igual que con niños, amigos, artistas, una experiencia como de desinhibición total, de juego, de sumergirnos, de compartir. Una experiencia de trabajar con unas dimensiones grandes, como de algo corporal, de algo como soltarte la melena, como hacer algo grande, expresarte, ¿no? Lo más, digamos, desde lo que plasma el niño con su rotundidad a lo más sofisticado de alguien que hace un pececito con un pincel de dos pelos y veladuras. Y entonces la belleza, ahora vais a ver, no está solo en cada uno de los objetos pictóricos, sino en esa preciosa armonía en la interrelación del conjunto, ¿no? Entonces, respecto a lo que me preguntas de la autoría y del yo, yo evidentemente os voy a enseñar unos proyectos, bueno, que hablan de la autoría colectiva, de la inteligencia colectiva, de la cultura libre, del copyleft, de la idea de cómo esa figura del autor genio que se construyó en el siglo XVIII se ha ido tambaleando y cómo realmente, aunque no sea real, aunque ese concepto solamente sea una idea, todavía, en algunos casos, puede sernos útil para ciertas cosas. Entonces, se trata de usar el autor para cuando te haga falta, pero sin creértelo. Es como si tú pones a dos actores de un teatro y los dos están haciendo lo mismo, ¿vale? Uno se lo está creyendo y el otro está haciendo exactamente lo mismo, pero no se lo cree. Y es igual, y uno está sufriendo y el otro no, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, de estar en el mundo pero no ser de él. Y una de esas cosas es ese juego con la autoría. Otra cosa que me gusta del trabajo colectivo es, digamos, que es esa otra idea también que es no dual, que es que haya un balance entre el proceso y el resultado. O sea, muchas veces nos proponemos crear una obra y es una cosa del pensamiento. Voy a hacer, yo qué sé, el cuadro de mi vida, o voy a hacer una gran cosa, y en realidad esa cosa es una idea, eso está en el futuro y eso no existe. Tú estás en tu estudio en el momento, tomando las decisiones que dan paso a ese resultado,
pero realmente el proceso es donde puedes encontrar la verdadera alegría del sentido de la obra de arte. Porque el sentido de la obra de arte no te lo va a dar el contexto artístico, ni el mundo del arte, ni la posteridad, ni nada de eso. El sentido del arte es lo que significa para ti en el ahora, en el momento en que lo estás creando. Luego también está la obra, por supuesto, y unas estructuras donde se comunica y se difunde, y eso también tiene valor, pero se trata de que, digamos, de resaltar la importancia de la ambivalencia de los dos factores, el proceso y el objeto cultural, ¿no? Y bueno, y otra cosa que quería decir sobre la autoría y el trabajo en común era que, bueno, que estoy de acuerdo que el campo del arte colaborativo puede ser un terreno súper fértil para una serie de experimentos dentro de lo que es el procomún o la creación de bienes comunes, ¿no? A su vez, este campo común puede ser un espacio donde la práctica artística pueda encontrar un nuevo significado, ya que aborda dilemas sociales profundos y sin resolver. En este sentido, la oportunidad de trabajar en una comunidad concreta a lo largo del tiempo, como ha sido mi experiencia con el pueblo saharaui, que llevamos 11 años ya con el Festival de Arti Fariti, y aquí hay algunos artistas presentes, es también parte del proyecto, que nosotros hemos trabajado allí, hemos vivido con las familias, hemos visto, bueno, las dificultades reales de cómo evoluciona la cosa y también toda su belleza y su inspiración. Y bueno, que con los saharauis nos hemos hecho, vamos, familia prácticamente, ¿no? Y eso es algo que los artistas pues lo echamos de menos, un trabajo con una cierta longevidad en el lugar, que solamente trabajar en el sitio te puede dar una opción a la creación de algo en común que no sea simplemente una exposición pasajera o una bienal que te invitan y que luego te vas, sino que sea un huerto, una permacultura dando fruto permanentemente, ¿no? Porque trabajar en el lugar, la longevidad y la responsabilidad son los mayores facilitadores de comunidad, ¿eh? Conocí a unos amigos de la ecoaldea Los Portales, en la provincia de Sevilla, que son terapeutas y, bueno, muy interesantes. Uno de ellos, Kevin Yuk, decía que quería plantear una permacultura humana, sacando el concepto de sostenibilidad de los ámbitos científicos, políticos y económicos para llevarlo al corazón de nuestras vidas cotidianas, ¿eh? Y él apunta cómo podemos relacionar arte y sostenibilidad con comunidad. Estoy convencido de que las prácticas artísticas se puede activar una energía comunicativa capaz de encarnar el cambio que queremos ver en el mundo. Un arte comprometido con la sostenibilidad implica más conexión, más integración, más simbiosis y más cooperación. El arte es un campo abierto para ensayar otras formas de vida que nos permitan cultivar nuestros dones y talentos en entornos enfocados en el amor, la comunidad y la creatividad, proponiendo una alternativa real a las estructuras dominantes y abriendo una ventana a la esperanza. Muy bien, muy bien. Yo quería abundar un poquito más todavía en el tema del taller, que en la publicidad, que me lo he mirado todo, se hablaba del proceso artístico transformador, es decir, aquello colectivo, algo que convoca a la comunidad, que convoca al grupo, pero que a su vez nos permite comprender que ese tránsito de la ola al océano, ¿no? Que pensamos que somos ola, pero que somos realmente océano, y eso realmente conecta con una de las bases claras del trabajo de Federico, que es su interés por la espiritualidad, que por cierto por estos pagos también tenemos gente muy interesante, como Pamen Pereira, que lo viene trabajando desde hace mucho tiempo, Josep Ginestar, en la Marina. Y en ese sentido, yo recuerdo que un monje, me gusta llamar monasterios, y un monje me comentaba que él pintaba iconos, me decía que, sobre todo en la tradición ortodoxa, el pintor de iconos dice que no pinta él los iconos, ¿eh? Que él es simplemente un brazo de transmisión, pero que es el todo, en su tradición Dios, ¿verdad? Podemos entender también en un sentido mucho más amplio como la realidad primera o el todo o el océano, el que pinta.
En ese sentido, ahí sería un ejemplo en la tradición monástica, en el pintor de iconos, pero también quizás pensemos en Fra Angelico pintando la Anunciación. Ese proceso de pintar tiene mucho de autoconstrucción personal, pero también de deseo de expresar una belleza que convoque a la comunidad, que cree, por tanto, sentido colectivo. Y en ese sentido apuntaba también el taller, cuya publicidad, como decía, hablaba de trabajar cada día un concepto, momento presente, presencia consciente, espacio de transformación, ¿verdad? Incluso comenzabais con una meditación, ¿eh? ¿Nos cuentas un poquito cómo ha ido eso? Bueno, esa es la parte, a mí me ha encantado, digamos, la parte sapiencial del taller, ¿no? Porque eran una meditación en la respiración y eso es una, digamos, un centramiento real en el ser, o al menos un atisbo de esa dimensión que va más allá de lo relativo, ¿no? Y entonces, bueno, entonces luego había unas pequeñas mini charlas que venían de la mano de una filósofa que me interesa muchísimo, que es Mónica Caballé, que es una filósofa canaria que ha recuperado, digamos, toda esta idea de una sabiduría terapéutica, de una filosofía dedicada a la vida cotidiana, de una recuperación de la sabiduría perenne, presente en las tradiciones, pues bueno, desde el taoísmo, budismo, Advaita Vedanta, también en los presocráticos, y también ella trabaja mucho con los estoicos, con los místicos cristianos, y bueno, y con representantes de esa especie de línea subterránea de la filosofía perenne que aparece, como os decía, en Wittgenstein, en Heidegger, en Spinoza, en un montón de filósofos occidentales también, ¿no? Entonces, bueno, los conceptos a los que hemos aludido durante estos días, pues bueno, uno era, por ejemplo, la sabiduría impersonal, un poco aludiendo a eso que comentaba José, ¿no? Que, bueno, hacer pie en una dimensión que es más profunda y originaria de nuestra persona particular, una dimensión que es común a todos, universal, impersonal en el sentido de transpersonal y que posee un valor absoluto, es decir, es sagrada. Todo lo que emana de forma pura de dicho fondo va acompañado de la conciencia de que no somos los propietarios ni los autores de eso como meros individuos, por más que su expresión adquiera el color de nuestra personalidad, ¿no? Es lo que comentabas del pintor de iconos, que es una especie de vehículo de una creatividad de la vida, que bueno, es la misma creatividad que hace crecer las flores y abrir las frutas y que el fuego arda y que suba la marea, es lo mismo que hace que el artista pinte o se exprese o que el señor panadero al pan. O sea, digamos, se trataría de ver la creación de en un sentido expandido, sin negar ese tono, ese color que el prisma individual del artista le da esa luz de la creación, ¿no? Entonces, bueno, estas intuiciones pues las revisamos en el taller y una de ellas, bueno, la conciencia testimonial, situarnos en el yo central, confiar, las sabidurías del despertar, una de las cosas que también señalaba esto es el saludo de Namasté, que sabéis que hacen en la India, que es como el hola o el adiós, que significa, apunta directamente a esto, que significa saludo reverencialmente a tu yo profundo, a tu ser interior, a ese espacio íntimo en el que tiene su origen la sabiduría, el amor, la compasión y los anhelos de verdad, paz, justicia, armonía y libertad. Saludo al espacio en tu interior donde tú y yo somos uno. ¿Eh? Entonces, bueno, resumiendo un poco, iba un poco por ahí estas
pequeñas introducciones que nos han como puesto en órbita para luego abordar el trabajo pictórico con mucha soltura, con mucho juego, con mucha libertad, creo. Muy bien. Y yo quería, antes de para ir terminando y ver si quiere alguien hacer alguna pregunta y no pasarnos de la hora, si podías mostrarnos algún otro proyecto anterior para contextualizar en ese contexto el proyecto del IBAM. Claro que sí. Mira, yo he traído aquí un PowerPoint, tiene muchísimas imágenes. O sea, voy a ir un poquito rápido y lo voy a hacer un repaso un poco panorámico de trabajos en Colombia, como a toda mecha, que fue una sala de belleza y peluquería que hicimos en el Centro de Salud del Cartucho, que es el barrio más arruinado de Bogotá. Entonces, en proceso de transformación urbana, donde dábamos un servicio de higiene, de peluquería, un salón de estética donde los que se atrevieron a pasar por nuestras manos, pues les cortábamos el pelo, los lavábamos y por supuesto compartíamos unas historias de vida increíbles en una cercanía que te da pues una peluquería, ¿no? Pues bueno, en el barrio no querían que nos fuéramos y entonces hicimos Cambalache, hicimos el Museo de la Calle, que es un carrito de reciclador de los que se usan para recoger metal, vidrio y papel. Y hacíamos trueque, traíamos lo que teníamos en casa, por ejemplo, juguetes, libros, ropa, que todavía valía, pero que a otra gente le podía servir. Y que no, la gente nos daba lo que le daba la gana. Y eso pasaba a formar parte del Museo de la Calle, que es un museo sin sede fija, es un museo completamente reciclable, que recorre las calles de Bogotá, digamos, reciclando indefinidamente su colección impermanente, ¿no? Bueno, pues recogíamos de todo, ¿no? El proyecto del Museo de la Calle, pues bueno, fue realmente como, digamos, salir al espacio público con un proyecto de intercambio y como darle poner patas arriba todas las ideas que te habían explicado de lo que era el arte, de lo que era el comercio, de lo que era una institución arte y verlo todo con ojos nuevos. En ese sentido era un poco también una experiencia, una aventura cada día y también una experiencia de casi de Satori con las cosas que te decía la gente o como de pronto la gente se encontraba sorprendida de ver aquí un museo que una gente que nunca había pisado un museo, ¿no? Bueno, lo paso muy rápido porque solamente quiero dar como una panorámica de algún que otro proyecto colaborativo. Pues bueno, teníamos el Veloz, era el carrito nuestro, que lo rifamos también luego al final en una lotería. Y esto es el Latido de la Tierra, que fue un jardín de plantas y aromáticas y medicinales en la Sierra de Huelva. Y aquí hicimos, bueno, os hablaba antes de proyectos sobre la autoría, sobre la cultura libre, el copyleft, el anti-copyright, Copilandia, una isla libre de propiedad intelectual que hicimos en un barco en el Guadalquivir, debajo de la Torre del Oro, y donde nos planteábamos, bueno, un poco economías alternativas a la economía monetaria, citando, por ejemplo, a Joseph Beuys con su idea visionaria de una sociedad futura en la que el intercambio de valores, el capital, o sea, que el arte es un capital, pero no es un capital de dinero, sino un capital de bienes espirituales, ¿no? Y bueno, pues tuvimos un barco durante 10 días donde hacíamos encuentros con movimientos sociales, talleres de cocina, talleres de recetas, donde se copiaba, fotocopiaba, se descargaban películas, se hacían, bueno, todo tipo de excursiones, la gente acudía en masa bajo las banderas piratas de copia y libertad y planteando una idea de copia en su sentido original de abundancia, de, digamos, una perspectiva de abundancia más de que la economía de la escasez orientada al dinero, ¿no? Talleres de magia, talleres de DJs, bueno, muy, muy en relación con todo este tipo de trabajos colaborativos, que son los que más he traído aquí para enseñar. Bueno, disculpad que pase tan rápido.
pero no me ha dado tiempo a resumir un poco esto. Pero bueno, así os lleváis una impresión general de lo que fue esta preciosa iniciativa, que también colaboró la CNT, y nuestro querido y recordado Kiko Rivas fue uno de los grandes promotores, la vietnamita, que los más jóvenes no la conoceréis, que era la ciclostiladora para difundir pasquines y folletos, Lydia Lunch. Y bueno, Copilandia fue una preciosa experiencia que, bueno, que luego tuvo sus otros proyectos. Esto es en el Festival de Performance de Cali, donde propusimos una pintura colectiva en torno a una idea que se llamaba Violento Mercado, que consistía en que en ese momento se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos a espaldas del gran público, para permitir la entrada de la macroindustria agrícola, las patentes farmacéuticas, la propiedad intelectual de las grandes corporaciones. Y bueno, aquí tenéis un poco lo que es la máquina de la economía desbordada por la ecología, ¿no? Remitiéndome a los significados de las palabras economía, que es la administración de la casa, y la ecología, que es la administración del logos. El logos es el ser, ¿no? Y digamos que es la ecología la que debe hospedar o acoger a la economía, y no al revés, como la economía tiene que tratar al planeta como un mero recurso y una cosa a explotar, ¿no? Bueno, no tengo aquí todas las fotos, pero la performance era una apisonadora delante de un círculo de frutas, y bueno, y el hecho artístico de la gente salvando la fruta, llevándosela a su casa y salvándola de la destrucción, ¿no? Bueno, y quiero finalizar con el trabajo sobre el Sáhara, donde yo empecé desde el año 2008 con un proyecto que era la mula taína. Y entonces esta mascota, este animal de carga que hicimos en un colectivo, donde reunimos fondos a través de unas subastas y una exposición, para llevar al Sáhara una caravana, pues que bueno, que contenía sobre todo una gran señal de solidaridad, de amor, de paz, de acompañarlos. Y bueno, y luego tenía un montón de mensajes de gente de Sevilla, de regalos, de clases de chikung, la paella de camello. Un montón de, digamos, me gusta como esta cosa diversa, polifacética, llena de cosas como el computador de arena, clases de astronomía, en fin. Todo esto está en el Museo de Tifariti, allí en la zona liberada del Sáhara Occidental. Y bueno, disculparme que vaya tan rápido, algunos trabajos, bueno, sobre la existencia de todavía en los territorios liberados de gran cantidad de material sin explotar, de minas, de la barbarie de las bombas de racimo, de los sucesos del campamento de Yemisí, que es el campamento de la justicia, que fueron fuertemente reprimidos por el gobierno de ocupación marroquí. Y bueno, alguna obra de arte público, bueno, esta obra está inspirada en los versos del poeta místico sufí del siglo XIII, Ibn Arabi, que dice: la libertad nos une y la unión nos libera. Y bueno, no sé si dejarlo aquí o enseñaros alguna última cosilla. Enseña. Bueno, pues mira, voy a pasar rápido porque lo que de verdad quiero enseñaros es el videoclip del Tomaco, que es, creo que es este, a ver. Esto sí ya no sé cómo hay que darle para... Ah. Bueno, el Tomaco, el proyecto del Tomaco, pues lo he ilustrado con un videoclip.
un videoclip con mi amiga Pililli, con la que colaboro habitualmente, que tiene un grupo de música. Y a ver si soy capaz de ponerlo. Bueno, pues lo vamos a ver así, creo. Ah, el sonido, me haría falta una conexión al... Porque si no, no se va a oír. Ah, vale. Bien, mientras lo ponemos, como tenemos muy poco tiempo ya, en cuanto acabemos, pues iremos a inaugurar. Me hubiera gustado que hubiera más tiempo para preguntas, pero como Federico es muy asequible, se las haces directamente en la inauguración. Y bueno, simplemente me apetecía comentar, porque cuando termine el vídeo del Tomaco ya habrá que irse. Bueno, el videoclip lo podéis ver en YouTube. En YouTube, no va. Bien, pues nada, pues entonces lo vamos a... Ya está, ¿no? Entonces, sí, yo creo que podemos pasar a ver la exposición, si queréis. Vale. Entonces, nada, simplemente con esta visión tan rápida, que no nos ha dado tiempo casi ni de asimilar, pues darnos cuenta hasta qué punto la creatividad lo desborda todo, y más en Federico. Y bueno, arte en la calle, arte en la peluquería, en la institución, y bien está, ¿no? Pues nada, Federico, muchas gracias por tu compañía, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por la escucha y la coautoría de este tiempo. Pues vamos para inaugurar.